¿Qué gripe aviar? Ayer solicitamos a nivel ministerio alguna información nosotros para bajar la línea a la población. Todavía no hay nada concreto. Sí, estos aumentos de casos a nivel nacional, que ha habido más de 20 casos, y aquí a nivel de Córdoba ha habido otros tantos, dentro de esos 25 casos aproximadamente que hay, en el cual se han aislado en los departamentos de Camargo Juárez, el departamento de Unión. Pero bueno, hasta ahora son aves que estaban enfermas y se la ha estudiado y han aislado el virus de la gripe aviar. De más está decir, bueno, es un virus que puede estar en aves de corral, como en las aves silvestres o también domésticas de caza. Que bueno, hoy es darle la información de que bueno, estemos atentos ante cualquier, si veamos tanto si hay las aves de corral o estas, si no están bien, que tienen que consultar con el veterinario correspondiente. Y bueno, hoy no hay ninguna conducta respecto a para la población, para esto de la gripe aviar. Sí que ha habido casos, vuelvo a repetir, que el aumento de casos, pero estamos atentos a una bajada de información del ministerio para, bueno, llevar a cabo sobre la población. ¿La transmisión cómo es precisamente desde el ave hacia el ser humano? ¿A través de qué forma? ¿Del contacto, del consumo de la carne? No, 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 el consumo de la carne, el consumo de la carne, o sea, a través de la parte digestiva, la infección es poco probable. Sí, es a través de las secreciones o heces que, por ejemplo, una persona que limpie un corral o una jaula, lo que sea, una ave infectada puede llegar a contagiarse, que es otra virosis de las tantas que hemos estado viviendo, pero esa sería la forma de contagio. Hoy, vuelvo a repetir, no hay casos reportados solo de aves que han estado en mal estado, se la han estudiado y se ha aislado el virus. Así que atentos desde ese punto a todas las personas que puedan hallar, nos tienen que avisar a nosotros, la municipalidad, a través de a zoonosis, que nos reporten inmediatamente para nosotros elevar al ministerio, pero concretamente a nivel de ministerio, epidemiología y demás, no tenemos una bajada de línea puntual para actuar sobre la población. No creamos la psicosis, pero ¿cuál sería el detalle fundamental que se da cuenta una persona que puede llegar a tener? Esto es una virosis que, como toda virosis, puede traer fiebre, puede traer como un cuadro viral, gripal, como todas las tantas que estamos teniendo. Con el antecedente, obviamente directo, no que haya consumido ave, porque vuelvo a repetir, el contagio de la vía digestiva es poco probable. Pero sí, que se ha estado contacto en algún corral, si tiene un corral y ves que tiene animales enfermos, o ha estado en un lugar días anteriores en el cual estuvo en contacto con aves que no estaban en buen estado, ese sería el punto de alerta. Vuelvo a repetir, hoy las herramientas que tenemos ante cualquier situación en casa, más que nada hoy puntualicemos el tema si hay aves en corral y no están enfermas, concurrir a zoonosis, a darnos la información para que nosotros podamos actuar y bueno, interaccionar con el ministerio para ver qué decisión tomamos. Nada más, actuemos de esa manera, con esos dos consejos prácticos y nada más.